muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos una vez más a este su canal de fanfics, espero que se encuentren de lo mejor. Antes de comenzar con el video debo aclarar que yo no soy el autor del manga o del anime, créditos a sus autores originales y a sus diferentes distribuidoras oficiales. Tampoco soy yo el autor de este fanfic, créditos a su autor, el link del fic estará en la descripción. Igualmente con las imágenes utilizadas durante el video y por supuesto con la música también, créditos a todos los artistas talentosos a los cuales pertenezca este material. También recordad que pueden suscribirse totalmente gratis, además de darle a la campanita para que les avise de un nuevo episodio de su fanfic favorito, dejen también su like y sus comentarios de qué les pareció el video, los leo todos y disfruto ver sus opiniones, y también recuerden que en este canal ustedes eligen qué ver. Ahora y sin nada más que decir, ojalá tu soda y un buen y sabroso aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Hay un ladrillo en el suelo, astillado en los bordes. Rodeándolo hay fragmentos de vidrio, y Arima Wakana tiene cuidado de no pincharse el dedo mientras aparta el vidrio del camino, palmeando el ladrillo. Ella da un paso atrás, observando los grafitis en las paredes. Es fresco, todavía puede olerlo. Arima suspira y frunce el ceño. Esto no es inusual. Se pregunta qué había estado pensando el director cuando cambió el nombre del lugar a la institución real de Kira, murmura en voz baja, apretando el ladrillo. Es solo una invitación a los problemas en lo que a ella respecta. Kira es incómoda en el mejor de los casos y violentamente controvertida en el peor. Le entrega el ladrillo a la señora que trabaja en la recepción, deshaciéndose de la responsabilidad de contarle a la gerencia lo que le sucedió. En lo que respecta a Arima, es solo otro lunes por la mañana. Kira ha arruinado vidas. Arima no juzgará sus acciones por ahora, y tal vez para siempre, pero sabe que una cosa es segura. Kira ha arruinado vidas. Y ahora que él ya no está aquí, el reino de Kira está en ruinas y la sociedad ha vuelto a caer en una pausa de monotonía mientras intentan recoger los pedazos. Arima nunca ha hecho nada en su vida que justifique la ira de Kira. Por otra parte, está segura de que muchos otros son completamente inocentes pero sufrieron de todos modos. Solo que su castigo inmerecido no es la muerte, es ver a sus seres queridos caer como moscas por el capricho de un dios autoproclamado. Es aterrador, como Kira hace que la muerte sea tan fácil. Pero así es la vida ahora. Normalmente, trata de ignorar lo que sucede a su alrededor. Si eso la hace cómplice del sufrimiento colectivo de la humanidad, que así sea. No es su responsabilidad cuidar los jardines de otras personas cuando tiene que cuidar el suyo propio. Y el de ella, piensa mientras golpea una vez antes de abrir la puerta de la habitación Yagami. Es la habitación más grande que Arima haya visto jamás dedicada a un paciente. Sin embargo, si alguien se lo ha ganado, son ellos. Yagami Sayu y Yagami Sachiko. Sachiko está sentada junto a su hija en silla de ruedas, acariciando el dorso de su mano. La mujer solo tiene 47 años, si Arima no recuerda mal, pero aparenta apenas tener 60. Es cruel cómo su envejecimiento parece coincidir con las cargas que lleva. Su marido está muerto. Y su hijo. También muerto. Desde hace 3 días, Yagami Light también está muerta. Ella no sabe cómo ni cuándo ni por qué. Ni siquiera ha conocido al hombre antes, pero sabe con certeza que Yagami Light fue amado. Amado, atesorado y desaparecido demasiado pronto. No se atreve a preguntarle a Sachiko cómo estuvo el funeral. Una parte de Arima desprecia la luz. Porque nunca vio a Light pasar a visitar a Sayu, cuando una de las únicas cosas que pudo decir en voz alta fue su nombre. Porque es como si parte de su existencia, la de Sachiko y Sayu, dependiera de él. Y ahora que se ha ido, el progreso ha retrocedido como resultado. Sayu ya no emitirá un solo sonido. Sachiko llena el silencio con una conversación tranquila y unilateral. Cuando Arima cierra la puerta detrás de ella, abrazando su portapapeles contra su pecho, Sachiko levanta la vista de los círculos que dibuja en la piel de Sayu. Y mientras los mira, sus formas lamentables y encorvadas, se pregunta. ¿Qué será de ellos? ¿Serán capaces de seguir adelante? ¿Mirar hacia el futuro? ¿O sus almas abandonaron sus cuerpos, dejando solo caparazones humanos? Doctora, dice Sachiko, con voz temblorosa. Buenos días, doctor. Buenos días, Arima le devuelve el saludo, en voz baja. ¿Y cómo estás hoy, Sayu?
Sayu solo mira la pared. Ha perdido peso, advierte Arima. La institución le proporciona todas las vitaminas y nutrientes necesarios para que se mantenga saludable, pero nunca serán sustitutos de la comida real. Arima deja a un lado su portapapeles y repite su saludo a través de HSL, lenguaje de señas japonés. Buenos días, Sayu. A medias, Sayu firma de nuevo. Hola. ¿Cómo estás hoy? Estoy punto apóstrofo Sayu deja caer su mano abruptamente y reanuda su mirada fija, sus ojos cada vez más lejanos y apáticos. Arima trata de no mostrar su decepción. Se vuelve hacia Sachiko y le dice. Pronto se servirá el desayuno. Después de eso, tendrá terapia del habla con el doctor Makoshima, seguida del almuerzo, fisioterapia de rehabilitación, tiempo libre y luego la cena. Todos los días, Arima entra para decirle lo mismo a Sachiko. No tiene dudas de que, a estas alturas, la mujer mayor lo recuerda todo de memoria. ¿Cómo puede no hacerlo? Es lo mismo todos los días. Volvería loco a un hombre cuerdo. Pero Sayu no está cuerdo. Ya no. Ella está dañada. No del todo irreparable, pero si se le permite continuar así, lo será. Arima Wakana no es el médico principal de Yagami Sayu. Ella solo está en el equipo porque es la única que habla HSL con fluidez y es capaz de enseñárselo a los pacientes. Sayu se ha abierto a ella más que a cualquier otro médico o enfermera. No es mucho, pero sigue siendo un progreso. Pequeños pasos, se recuerda a Arima. Pasos de bebé. Fiel a la palabra de Arima, una enfermera llega con el desayuno poco después. Todo es puré y puré, y Sayu ni siquiera come la mayor parte, pero lo traen todos los días sin falta. Sachiko alimenta a su hija sin decir palabra, con una mano se lleva una cucharada de puré de naranja a los labios y con la otra le acaricia el pelo con delicadeza. Arima mira hacia otro lado. No está segura de si debería estar al tanto de una intimidad tan melancólica. Ella nunca ha conocido el toque de una madre, ni siquiera de un padre. Ha crecido sin padres y el vínculo entre Sayu y Sachiko es ajeno a ella. No siente más que lástima por la familia Yagami. O lo que queda de él, de todos modos. Ahora son solo ellos. Madre e hija y un médico que es más una muñeca que un ser humano. Arima no debería estar aquí. Debería ser madre y padre e hijo e hija. Sachiko y Soichiro y Light y Sayu. Arima solo conoció a Soichiro una vez, pero sabe que es un buen hombre que ama a su familia. Y Light, ella no puede decir mucho sobre él. No puedo decir mucho sobre un hombre que nunca ha conocido antes. En la mesita de noche de Sayu hay una foto familiar. En él, Light es guapo con ojos amables. Estaba. Porque se han ido. Arima no debería estar aquí. Pero ella es todo lo que tienen, de todos modos. Una pálida imitación de lo que una vez fue completo. El viernes por la noche, Arima va a beber sola. El sábado es su día libre, su único día libre en toda la semana, y tiene la intención de comenzar mañana con resaca por la mañana. Toma asiento en el bar que suele frecuentar. El cantinero le pasa lo de siempre y ella le pasa el dinero en efectivo. En su periferia, ella puede verlo. Ella no sabe cuándo comenzó a aparecer, pero ahora es un elemento permanente en sus solitarias noches de viernes. Tal vez lo lleve a casa y lo eche al día siguiente. Arima toma un sorbo de su bebida, un clásico Dry Martini. La corbata de su vecino de asiento está suelta alrededor de su cuello, y ella puede ver lo sonrojadas que están sus mejillas, incluso en la penumbra. Arima tiene muchas cosas que quiere preguntarle. ¿Quién eres tú? Contundente y directa al grano, como la conocían sus compañeros de trabajo. El hombre levanta la cabeza para mirarla con ojos cansados del mundo. No tan vacío como el de Sayu, pero casi allí. Ha visto cosas. Cosas hechas, incluso. Arima decide que no lo dejará acercarse a su apartamento. Matsui, balbucea. Kira se ha ido, ya sabes, le dice Arima, aunque no está segura de si eso es cierto o no. Los asesinatos pueden comenzar fácilmente de nuevo. Kira ha tomado descansos antes. Pero esta vez, Arima tiene la sensación de que no volverá. Oh, sí, dice Matsui, o cualquiera que sea su verdadero nombre. Lo sé. Lo sé. Créeme, lo sé. Te creo. Entierra la cara entre los brazos y Arima se horroriza al ver que le tiemblan los hombros. Está llorando. ¿Por qué? ¿Por qué? Arima ha visto llorar a pacientes antes. Histéricamente, de hecho. Pero normalmente hay alguna advertencia antes. Algún tipo de señal.
A veces, dice Matsui, con la lengua aflojada por el alcohol, desearía haberle disparado. Soy un monstruo, ¿verdad? Su propio padre respondió por él. Murió por él. Por nada. Pero aún así, a veces yo todavía desearía haberle disparado al otro tipo. Idiota, se está regañando a sí mismo ahora, idiota, idiota, idiota. Eso es todo lo que soy, ¿verdad? Un idiota. Ryuzaki tenía razón. Tenía razón todo el tiempo, sobre él y sobre mí. Arima no sabe qué decir a eso. Entonces ella se levanta y se va. Ella no lo tiene. El corazón para cuidar a más de una persona a la vez. No hay suficiente espacio adentro. Pero luego hace una pausa. Y vuelve atrás una vez, solo una vez. Matsui-san, dice ella. Nunca será más fácil. Pero eso es bueno. Matar nunca debería ser fácil. Arima Wakana es bastante nueva en la Royal Kira Institution. Nunca ha encabezado su propio equipo de médicos, solo ha trabajado junto a ellos como miembro de apoyo. Nunca ha formado conexiones reales con ninguno de sus pacientes, excepto por... Yagami Sayu está afuera hoy. Han pasado 2 meses desde que murió su hermano. El jardín es vasto y tranquilo. Arima se siente a gusto aquí. Perfecto para aquellos con tierras baldías para la mente. Una mariposa se posa en el dedo de Sayu y ella la observa con gran interés. Tal vez Arima se lo esté imaginando, pero cree que Sayu está sonriendo. Sayu y Smiling Sayu son 2 personas que Arima no puede reconciliar por completo. En la única foto familiar de Sayu, ella está sonriendo con todos sus dientes. La luz también sonríe en él, pero es tenso y contenido. Y Kira los había extinguido. Recibió la historia oficial hace unos días, de Sachiko. Light había luchado para hacerle la vida difícil a Kira hasta el final, había dicho Sachiko. Recibió el funeral de un héroe, las cenizas enterradas junto a las de su padre. 2 héroes, uno al lado del otro. 2 héroes muertos. Porque eso es lo único que importa, al final, vivo o muerto. Light y Soichiro están muertos por sus propias acciones, acciones elogiadas como heroicas en lugar de estúpidas como realmente son, porque ¿quién querría perseguir a un asesino en serie tan prolífico? Y Sayu y Sachiko están pagando el precio de su veneno. El veneno de Kira. Arima siempre ha sido indiferente a la mayoría de los asuntos. Política, justicia social. No le gusta la discusión ni el discurso porque a menudo son poco inteligentes y están fundados en una furia ciega. Pero ahora, ella está empezando a darse cuenta. ¿Qué mala es realmente Kira? Realmente lo era. Realmente lo había sido. Buenas intenciones, piensa Arima, adustamente. Allanan el camino al infierno. Y Kira puede arder en el infierno por el resto de la eternidad por lo que le ha hecho a esta familia. Ella lo odia. Ella también odia a Light y Soichiro, por tirar sus vidas. Amados, habían sido. Atesorados, habían sido. Arima quiere ser amada. Quiere ser atesorado. Lo tenían todo, pero lo tiraron. Potencial desperdiciado. Oportunidades desperdiciadas. Vidas desperdiciadas. ¿Volverán a amar alguna vez? Se pregunta mientras Sachiko empuja a Sayu por el sendero del jardín. ¿Serán capaces de amar de nuevo? Hay un gran agujero en su corazón. Amenaza con tragarla entera. Sayu la nota y firma algo. Buenas tardes, Arima-san. Y a su pesar, Arima sonríe. Buenas tardes, Sayu. Luz. Es la primera palabra que pronuncia desde que le llegó la noticia de la muerte de su hermano. Arima, en medio de doblar ropa en el pequeño armario de Sayu, hace una pausa y mira a Sayu con los ojos muy abiertos. Sachiko está fuera hoy. Son solo ella y Sayu. El labio inferior de Sayu tiembla y su boca se mueve para decir, una vez más, luz. Luz. Luz, luz, luz. Dios, debe haber sido perfecto. Debe haber sido perfecto para que Sayu lo amara tanto. Pero no lo es. No fue se hizo matar, y Arima lo odia por eso. Sayu se merece algo mejor. Se merece un hermano que esté realmente vivo. Alguien que esté listo para abrazarla fuerte, acariciarle el cabello reconfortantemente y decirle que todo estará bien porque él la protegerá. ¿Hacía Light esas cosas cuando estaba vivo? Él tiene que tener. Él debe tener. Arima se pone de rodillas y se arrastra hacia Sayu. Ella gira su silla de ruedas para que ambos estén frente a la ventana con vista al jardín. Mariposas, es primavera ahora. Hay mariposas por todas partes.
Sayu, pregunta a Rima, con la esperanza de provocar más conversación verbal, ¿extrañas mucho a Light, no? Sayu asiente. Su voz es ronca y rasposa por semanas, meses, de desuso. Lo extraño. Extraño a Light. ¿Cómo era él? Bueno. Eso es lo primero que dice sobre él. Esa luz es buena. Fue bueno, eso puede significar muchas cosas. Arima espera a que continúe, pero nunca lo hace. Se da cuenta de que Sayu ha terminado por hoy. Arima le ofrece una sonrisa amable. Te creo. Ella mira por encima del hombro para mirar la foto familiar. Están todos tan felices allí. La frustra. Kira destrozó a una familia feliz, ¿y para qué? Pero... bien. La luz era buena. Eso la consuela. Tal vez él la merecía, después de todo. El verano está dando paso al otoño cuando Sayu comienza a caminar de nuevo. Caminar distancias más largas sin la ayuda de muletas. Sin embargo, sus piernas todavía están débiles, y Sachiko y el médico jefe Makoshima caminan a cada lado de ella para atraparla si se cae. Sin embargo, Sayu rara vez necesita su ayuda. El veneno de Kira todavía corre por sus venas, pero está más diluido que antes. Sayu va a estar bien. Puede tomar aún más meses. Años. Décadas. Pero, finalmente, Arima tiene fe en que estará bien. Arima está mirando desde la distancia con un bollo y una bebida deportiva mientras Sayu cruza un pequeño puente de madera con la ayuda de su madre y su médico. El dobladillo del chal de Sayu ondea con la brisa. La atmósfera cambia. Arima se pone rígida, luego se da la vuelta. Un hombre está de pie bajo los árboles, los ojos medio ocultos por su cabello castaño. Él está usando un traje. Su pelo no se mueve con el viento. Un escalofrío le recorre la columna vertebral. Ella conoce a este hombre. Lo ha visto en la foto familiar de Sayu, sonriendo, pero nunca con los ojos. Ella estará bien. Arima logra encontrar su voz. No tienes que preocuparte, Yagami Light. La luz no dice nada. Arima cree que está alucinando, probablemente por la falta de sueño de calidad que ha estado teniendo. Decide dejar de salir los viernes por la noche al bar con el pobre y borracho Matsuri. Porque ella está viendo cosas, y... la luz exhala bruscamente. Me alegro. Entonces Arima parpadea y se va. Se da la vuelta justo a tiempo para ver a Sayu saludándola con la mano, contenta de que esté a punto de terminar otra vuelta por el jardín. Sin fuerzas, Arima le devuelve el saludo. Bien. Yagami Light era bueno. Sayu tiene razón. La tensión desaparece de sus hombros. Arima le da un mordisco a su bollo. Estarán bien. Tal vez nada en el mundo que Kira dejó atrás esté bien, pero... un mundo donde una vez existió Yagami Light estará bien. Ella escucha a Sayu reír. Por primera vez en meses, Arima escucha la risa de Sayu. Y es suficiente. Es hermoso XD, fin del one shot.